Primero, agradecer muchísimo a la Conferencia del Episcopado Mexicano por este gran esfuerzo, que como decían hace un momento, no es un esfuerzo de un día o de una semana. Llevan años construyendo esta agenda. Por supuesto, mi reconocimiento también a la sociedad civil que participó en ella. También a la Universidad Intercontinental y, por supuesto, a su comunidad universitaria. Decirles que para mí va a ser muy importante, antes de que ustedes inicien periodo de exámenes, estar aquí con ustedes. Es un compromiso. Quiero venir a dialogar con la universidad. Quiero venir a dialogar con la comunidad estudiantil de la UIC, porque necesitamos reconstruir esta ciudad. Quiero hablar sobre el diagnóstico y sobre el documento. Primero, hay que reconocer que hay un incremento en la violencia, no solamente en este país, sino en esta ciudad. Tan solo decirles que en estos últimos 6 años creció en un 300% el número de desaparecidos en la Ciudad de México. Y a partir de reconocer los problemas es como precisamente tenemos que solucionarlos. Veo además que tenemos una coincidencia en esta agenda. La política pública y los resultados de los últimos 6 años, cuando me tocó la oportunidad de gobernar Benito Juárez, fue precisamente construir no solamente una agenda de seguridad, sino una agenda de paz. Hablaban de estos 7 puntos. Primero, de la política de cuidados. No podemos hablar de una ciudad que cambia, de una ciudad justa, de una ciudad equilibrada, mientras la política de cuidados está abandonada. No podemos hablar de eso cuando una mujer en esta ciudad, que tiene responsabilidades, que encabeza la situación económica en casa, por ejemplo, no tenga dónde dejar a sus hijos, no tenga la posibilidad de contar con un espacio seguro para ellos. Por eso, para mí, la política de cuidados tiene que ver con esa congruencia que tuvimos los últimos 6 años. Hablar de rescatar las estancias infantiles, hablar de regresar a las escuelas de tiempo completo, precisamente es hablar de una política de cuidados integral. Pero no está solucionado solamente con los espacios. Tenemos que darle a esas mujeres principalmente un reconocimiento por una actividad que hoy, por ejemplo, no es reconocida económicamente. Por eso hemos hablado de apoyar a las mujeres que precisamente también tienen una doble función. No solamente que son cabeza de familia, sino que en otro momento, en otro espacio, también se encargan de cuidar a los hijos, de cuidar a los padres. Y esa política de cuidados tiene que ver precisamente con la reconstrucción del tejido social. La segunda tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad. Miren, no podemos hablar de una ciudad que se reconstruye, de una ciudad que opte por la paz, si hoy, por ejemplo, la policía en esta ciudad no tiene ni las habilidades ni las capacidades para contener los principales delitos que afectan a la población. Y no solamente voy a hablar de los delitos que tienen que ver con el patrimonio de las personas, voy a hablar de los que ponen en riesgo la vida, la libertad. Hoy, si no fortalecemos nuestras instituciones de seguridad, si no blindamos a la policía y a la ciudad de los delincuentes, entonces veremos imágenes como lamentablemente tuvimos hace unos días de cómo alguien que ejerce con libertad el comercio en esta ciudad es ejecutado por no pagar derecho de piso. Esa es la realidad de la ciudad. La ciudad principalmente ha crecido en uno de sus delitos más difíciles, que es la extorsión. Y la extorsión vinculada, por ejemplo, a trata de personas, la extorsión vinculada con delincuencia organizada. Y no nos podemos conformar ni podemos decir
que hoy la gente en la ciudad se siente más segura. Eso no es verdad. Hoy la gente en la Ciudad de México se siente vulnerable, se siente insegura. Y principalmente las familias de esta ciudad. Por otro lado, hablar del sistema de justicia. Hoy las mujeres de esta ciudad, los últimos años, se han expresado de manera más contundente porque no han resuelto el gran problema de violencia hacia las mujeres. La Ciudad de México es la cuarta entidad de las siete que concentra la mayor cantidad de feminicidios en el país. No podemos estar conformes con un sistema de justicia que no solamente no las protege, sino no las escucha. Por eso, cuando vienen estas reflexiones desde el gobierno, en donde cuestionan el nivel de enojo o de hartazgo de muchas mujeres en las manifestaciones, yo les digo, los vidrios se vuelven a poner, las paredes se vuelven a pintar. La vida de una mujer en esta ciudad no regresa. Por eso necesitamos recuperar los sistemas de justicia, un sistema de justicia que sea autónomo, que no sea parte de las prioridades políticas, de la agenda política del gobierno, sino de la agenda de las víctimas, que no abracen a los delincuentes, sino a los familiares de muchas mujeres que han perdido la vida en esta ciudad y que muchos casos siguen impunes. La cuarta tiene que ver con el sistema penitenciario. Un sistema penitenciario olvidado, un sistema penitenciario en donde muchos de las actividades delictivas de esta ciudad siguen estando dentro de los reclusorios, siguen estando permitidas, siguen estando toleradas. Esa es la realidad. Ha sido durante 27 años, los últimos 27 años desde que hay vida democrática en esta ciudad, donde el mismo grupo político ha preferido tolerar y cerrar los ojos ante la realidad de esta ciudad. La quinta, tiene que ver con las estrategias para evitar que los jóvenes, que las mujeres caigan en estas actividades ilícitas. La única manera de alejar a los jóvenes y a muchas mujeres de estas actividades tiene que ver con darles oportunidades. Y miren, hoy los jóvenes en esta ciudad tienen pocas oportunidades para emprender. Tienen prácticamente pocas posibilidades para crecer. Y eso es lo que nosotros vemos diferente. Nosotros vemos hoy en los jóvenes la gran oportunidad, el gran motor de que esta ciudad crezca. Hoy los jóvenes no quieren o quieren salirse de la ciudad, no por otra cosa, sino por falta de oportunidades. Porque no tienen dónde vivir. Porque buscan una vivienda digna, porque buscan emprender, porque buscan independizarse, porque no muchos van a tener la oportunidad de trabajar de lo que estudiaron. Y más aún, muchos tienen que dejar de estudiar porque tienen que empezar a hacerse responsables de la casa y de la familia. Y por eso la estrategia tiene que ver con que los jóvenes en esta ciudad tengan las oportunidades para elegir qué los hace más felices, sin imponerles, sin pensar que este gobierno les va a solucionar la vida. No, los jóvenes luchan y se abren caminos. Y por supuesto, como Samuel, que hace rato me abordó, un joven con discapacidad, que esa agenda de los jóvenes con discapacidad ha quedado de lado. Por eso, hace un momento decían, los derechos no se consultan, los derechos no son suficientes en el papel.
Los derechos se ejercen. Y para que se ejerzan los derechos plenos para todas y para todos, tiene que ver con que existan políticas públicas, instituciones, interés para que eso ocurra. Por supuesto, el respeto a los derechos humanos. No podemos hoy aplaudir la actuación de una Comisión de Derechos Humanos, y por eso también agradezco mucho que forme parte de este equipo, de este proyecto, el senador Emilio Álvarez y Casa. Porque no podemos seguir viendo que una Comisión de Derechos Humanos proteja al gobierno y no a las víctimas. Que señale a las víctimas como responsables de un complot político, cuando lo que necesitamos precisamente es abrazar y escuchar a esas madres que siguen buscando a sus hijas y a sus hijos. Por eso, el programa que queremos implementar los próximos 6 años en esta ciudad, 6 años en lo que le queremos dar un cambio a esta ciudad, tiene que ver con esta agenda. Tiene que ver con que la reconstrucción del tejido social no solamente la hace el gobierno. Estamos muy equivocados si pensamos que las soluciones solo van a venir del gobierno. Nos estamos equivocando haciendo un lado a la sociedad civil, haciendo un lado a las iglesias en su conjunto. Precisamente que la agenda de paz y de seguridad llegue a buen puerto, tiene que ver principalmente con poder abrazarnos de nueva cuenta y estrecharnos la mano entre la sociedad civil y el gobierno. Aquí todos necesitamos de todos. Y por eso es una visión muy distinta. No pienso resolver todos los problemas solo. No soy todólogo. Lo que sí pienso es encontrar en esta agenda las coincidencias. Es acompañar los próximos 6 años a una ciudad plural, incluyente, diversa, con una agenda en la que todos y todas podamos ser partes del cambio. Quiero, insisto, decirles que forma parte esta agenda que me pudieron compartir de lo que quiero para la ciudad los próximos 6 años. De que precisamente una parte de esta agenda la desarrollé los últimos 6 años como alcalde de Benito Juárez. Porque precisamente la reconstrucción del tejido social, la reconstrucción de la paz, es una tarea de todas y de todos. Muchas gracias.